Hola amigos de Video SB, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos viendo, bueno, estamos en el Museo de la Revolución, en Perquín, en el departamento de Morazán. Quiero mostrarles el mural que dice: un Perquín limpio es un Perquín con futuro. Y yo creo que este lema debería estar en todas las ciudades del mundo, en todos los pueblos, en todo lugar, porque cada lugar que mantiene aseado, mantiene relación con un ambiente limpio, tiene desarrollo y progreso. Aquí está otro bonito mensaje, que es: cuidemos los árboles para proteger el medio ambiente. Aquí están otros pajaritos. No matar los animales y dejarlos crecer. Creo que estos mensajes los han escrito niños del pueblo de Perquín. La escuela, los niños. Supongo que niños de primaria. Se mira muy bonito estos colores. Cuidemos la naturaleza. Y qué bonito, mira cada mensaje escrito acá. La casa es para el ser humano. Aquí tiene otro: salvemos el bosque. Y como este es el Museo de la Revolución, donde está toda la historia de lo que sucedió durante el periodo de guerra de nuestro país, aquí hay algunas armas que fueron utilizadas en ese tiempo. Por acá, por ejemplo, podemos ver también el cañón de 75 milímetros. Es de fabricación china y fueron usados en la guerra del Vietnam también, y en la guerra de la liberación de Nicaragua contra el dictador Somoza. Posteriormente trasladado a El Salvador, donde fueron usados por el batallón de armas de las Fuerzas Revolucionarias de El Salvador. El cañón de 75 milímetros es un cañón sin retroceso, con el cual se realizan tiros directos, teniendo tiros efectivos hasta 500 metros. Acá está, me refiero a este. Este es el cañón de 75 milímetros, y acá está de las bombas que fueron detonadas en este lugar. Aquí hay mucha historia, y entre medio de la naturaleza acá, hay pequeños recuadros donde está plasmada la información de lo que es la guerra. Por ejemplo, aquí, acusado de ser guerrillero: Monterrosa era un asesino. Él ordenó la masacre del Mozote en diciembre de 1981. Y ahí cuenta la historia de algunas personas. Ahí es un testimonio anónimo. Aquí, bueno, aquí ya están borrando. Lástima. Pero aquí están borrando. Ojalá que lo vuelvan a colocar. Por la lluvia se están borrando. Y aquí, quitarle el agua al pez, está otro. Aquí está otro testimonio de un sobreviviente, recopilado en las mil y una historias de la radio Venceremos. Aquí, como esa historia que les he mostrado, aquí hay más también. Están esos pequeños recuadros. Aquí está uno de los vehículos en los que se conducía, me parece, Shafik Handel. Es un pick-up blindado, que después de los acuerdos de paz, la embajada de Francia, acreditada en El Salvador, lo entregó al comandante Joaquín Villalobos. Estaba mal entonces. Reafirmando la declaración franco-mexicana de 1982 para que realizara sus movimientos dentro del territorio nacional durante el periodo de transición de la guerra a la paz, ya que recién firmados los acuerdos de paz, era necesario que los comandantes anduvieran más seguros. Siendo utilizado durante el tiempo, el comandante Joaquín Villalobos estuvo en el país.
Bueno, ahí está. No crean que me sé toda la historia. Aquí la estaba leyendo. Pero cuando vengan también pueden leerla. Está bastante bonita, bastante interesante. Y aquí, reconocimiento franco-mexicano. Y también aquí está otro de los vehículos. En 1982, el gobierno de Francia y México reconocen al FMLN como fuerza beligerante. El gobierno de México, con su presidente, señor Miguel de la Madrid, le dona oficialmente este vehículo Ford a la comandancia del FMLN para que puedan hacer sus movimientos en México durante el conflicto armado. Después de la firma de los acuerdos de paz, el gobierno mexicano traslada este vehículo a El Salvador con placa diplomática y es usado por el excomandante ya fallecido señor Jorge Shafik Handal. Ah, pues no me equivocaba, nada más que era este el que anduvo Shafik Handal. Al vencerse el periodo de la placa diplomática, la Embajada de México en El Salvador retoma el vehículo. Posteriormente, por medio del señor embajador Antonio Villegas, lo dona como pieza histórica al Museo de la Revolución Salvadoreña el 7 de octubre de 1999. Este vehículo también es blindado y su peso es de 2 toneladas. Wow. Uno de estos necesito. Le voy a decir al museo que me lo done. Miren qué bonito. Tan viejito, ¿verdad? Un poco en mal estado, pero está muy bonita la historia. Y yo vine acá por estos lados en el año 2008 como parte de una excursión del instituto o colegio donde estudié. Ahí hay un árbol de mango lleno de frutos para que vean que Perquín es una zona muy llena de nutrientes en sus tierras. Todo prospera. Muy bonito. Aquí también hay más historia, más historia. Aquí campamento guerrillero y aquí están las imágenes de. Aquí hay varias imágenes de puentes. De dónde estaba ubicada la radio donde seremos. De las armas que se utilizaron. De los morteros. Las ametralladoras. El taller de armas que tenían. Y aquí otras piezas de vehículos, supongo, o de tanques que fueron derribados. Bueno, vamos a seguir viendo aquí este lugar bonito. Me gusta que el lugar está lleno de rótulos con mensajes positivos acerca del medio ambiente. Aquí vamos a ver qué. O sea, hay una tumba, como una tumba aquí. Dice, aquí está la tumba de él. Y sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquier en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Doctor Ernesto Che Guevara, carta de despedida a su hijo. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional hace un reconocimiento póstumo a un gran héroe, símbolo de todas y todos los internacionalistas que ofrendaron sus vidas por la causa revolucionaria de El Salvador. Compañero Rodrigo Cifuentes Carmona, José Luis el Chileno. Y aquí está, eso era el texto que lleva la placa de esta tumba. Hasta la victoria siempre. Perquín Morazán, 17 de febrero de 2010. Aquí ya se borró, pero aquí es un cráter de una bomba. No se ve casi, pero este
Cuando yo vine, que nos trajeron de parte de las materias sociales, nos dijeron que este era uno de los cráteres que había generado una de las bombas lanzadas en este lugar, y precisamente fue la que estábamos viendo al inicio del video. Es un agujero de una bomba de 500 libras, como lo podemos ver aquí en el letrero de fabricación del país de Estados Unidos. Esta fue lanzada en 1981. Es una bomba como esta. Pero claro, esta no estalló. Miren qué potente se ve esto. Qué destrucción la que puede generar un arma. En ese tiempo de haber muerto mucha gente inocente. Aquí vemos un letrero de donde había un campamento guerrillero. Wow, no había visto este mural, qué bonito. Miren este mural, muy bonito en una de las paredes del museo. Bueno, ya casi voy finalizando este video y antes quiero mostrarles algo muy interesante, muy muy interesante. Son estas avionetas que fueron derribadas por la guerrilla. Aquí todos los estudiantes que vienen, o todas las parejas que vienen aquí, les dejan sus nombres. Por ejemplo, ahí viniera con mi novia y le pusiera mi nombre con ella. Creo que la mayoría que viene con su novia o su novio hace eso. Miren cómo derribaron tantas avionetas. Aquí está una, aquí está otra, aquí hay otros pedazos de otras avionetas y hay varias. Y aquí está la historia. Dice que es un golpe contundente al plan contra insurgente. Restos del helicóptero H-1 de fabricación norteamericana, derribado por las fuerzas guerrilleras a las 4 de la tarde o a las 16 horas del día 23 de octubre de 1984 en las alturas cercanas al municipio de Huateca, en que murió el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios y todo su estado mayor del operativo Torola IV, desarrollado por las Fuerzas Armadas Salvadoreñas en el departamento de Morazán. La misión del operativo tenía como objetivos capturar a la comandancia de la brigada Rafael Arce Sablat, capturar a la radio Venceremos, voz oficial del FMLN. Las fuerzas guerrilleras le aplicaron la táctica del caballo de Troya. Y bueno, ahorita les he mostrado la parte exterior del museo. En la parte interior hay mucha más información, mucha más historia. Está toda la información acerca de la guerra, de cómo se desarrolló la guerra. Y no sé, vamos a entrar acá.
Voy a tratar de no hablar mucho porque me arde un poco la garganta. Pero espero que, miren, que al ver estas imágenes puedan animarse a venir a este lugar. Por la luz no se ve muy bien. No sé, voy a intentar, creo. Es un cuadro de una muchacha con su niña. La bandera. Miren cuántos cuadros hay. Cuántos cuadros de Isabel Enrique Orellana Blanco, Elmer Reinaldo Herrador, Ana Josefa Portillo Castillo, Gustavo Adolfo Gómez Hernández, compañero Saúl. Aquí no aparece información.